¡Buah! Me acaba de llegar el regalo de Maya, de Mayo Chica Neko. Visitad su canal, es una chica estupendísima. Y yo participé en un sorteo que ella organizaba y me tocó uno de sus premios. Y después de muchos disgustos con el servicio de correos, que ha tardado un montonazo, se perdió el paquete, una odisea, por fin está aquí y lo voy a abrir. ¡Ay! Mirad, tengo el pijama más cutre, pero el más cutre, siempre que viene el repartidor o el de correos, me pilla con el pijama super cutre. El pijama lleno de bolas, desteñido, pero es que estoy tan cómoda con él. Así que yo creo que no os voy a enseñar mi cara, ¿eh? No lo sé, perdóname Maya, ya voy a ir viendo cómo lo hago, pero es que tengo que abrirlo ya. No me puedo esperar, lo tengo que abrir ya, ya, ya. Y es un paquetón enorme, vamos a verlo. Es una caja tan grande que no me cabe en el plano, pero es enorme, no podéis imaginar lo grande que es. Pues así que vamos a abrirla a ver qué tiene. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Ay! Tiene dos cajitas dentro chiquitinas. Esperad que las voy a sacar y así lo vamos a ver mejor. Bueno, es tan inmenso que no me cabe. Además se me ve medio cuerpo. Os aprovecho para presentaros al osito amoroso este. Y oh, qué bonito, no sé ni por dónde empezar. Vamos a ver por qué empezamos. Mirad qué bonito lo ha decorado, ¿eh? Lo ha decorado, me lo ha puesto en un papel. Leches, que pillo el cable. Ahora ya. Me lo he presentado en un papel preciosísimo y aquí está ella, destinatario, remitente. Va súper bonito, pero venga, vamos a abrirlo. He cortado el lazo, pero he pensado que lo voy a abrir por aquí. Esto me imagino lo que es, porque ella lo enseñó. Pero como me ha dicho que hay más sorpresas, pues estoy intrigada. Vamos allá. A ver. Es la flor de We Are Memory, llena de cosas. Mirad que es original, ¿eh? Esta Mayochi. Yo tenía la verde, pero es que la blanca va a complementar mi Scarrun. ¡Ay, qué bonita! Botabulón. A ver, a ver, a ver, a ver. Anda, mira, se me escapan aquí las cosas. Una pluma. Oh, disfruta siempre de cada día. Mayo Chicaneco. Oh, qué moja. Qué moja. Qué maja. Estoy súper nerviosa, ¿eh? Y aquí hay un montón de... que se han escapado del interior. De... así no lo estáis viendo. De... ay, de rocalla, de esta, o como se llame. ¿Lo veis? De esto. Y vamos a abrirla. Venga. Está la pobre tan llena que ni se abre. A ver. Vamos a ir poco a poco. ¡Uy! La olla. Ahora vuelvo. Vale. Ya la tengo abierta. Oye, ¿cómo pesan las perlitas estas? ¡Qué chulas! Y aquí tenemos las plumas, que se nos había escapado alguna. Y... a ver... y unos pomponcitos. Ok, más. Estoy así todo torcida, pues. Ni me ha metido. ¡Hola, qué bonitas! Mirad, qué bonito. Os morís de envidia, ¿eh? Qué bonito. Brilli, brilli. ¿A quién no? ¡Ay, maderitas! De verdad, qué bonito.
A deditas, pierdecitas. Noted. Momentos. Nuestra historia. Carpe diem. ¡Qué guays! ¡Qué chulas! Clips. Otro clip aquí. Aquí hay unos brats. Ah, sí. Bueno, luego lo organizo bien. ¡Qué bonitos clips! De donuts y de cafés. Me encantan los donuts y me encanta el café. De estas mini pinzas. Luego lo organizaré bien, porque alguna se ha mezclado. Estas de madera son súper chulas. A ver, que voy como una loca. Ah, mirad. Cajitas con más rocallas y bolitas. ¡Ay! Ya sé, gato, que estás deseando. Tengo a mi gato deseando meterse en la caja. Oh, love. A ver, esperad. Gracias, Mayochi, gracias. Y aquí tenemos chapas. Ah, mira, aquí están los pompones. Uf. Uno. Está lleno de cosas guays, ¿eh? A ver. Bueno, que luego lo meto, que ya me estoy poniendo nerviosa. Ah, vale. Aquí estoy, me he enganchado. Mirad, una flor, unas hojas. Un montón de maderas de Navidad. Mira, no tenía ninguna madera navideña. Y esto estoy viendo y me encanta. Mira, tenía ganas de uno de estos. Parecen tan monos. ¡Ay! Ya está. Mira, es que cucada. Más flores. ¡Hala! ¡Viva! ¡Hala! ¡Pal pelo! Bueno, pal pelo. Oye, pesa un montón, ¿eh? Tiene una calidad esta pinza. ¡Qué chuli! Otra flor de estas. Y un paquetito con lentejuelas. Preciosísimas. Y Mayochi, lo has llenado tanto, ¿eh? Y unas tintas. ¡Joder! Son archival. Pues mira, no tengo tintas archival. Bueno, miento, tengo una rosa grande que me compré, todavía no estrenado, a ver cómo va, pero de estas así, ¿no? ¡Qué chulada! ¡Jolín! ¡Jolín, qué guay todo! Y aquí, pues... ya lo veis, un corazoncito. A la otra de estas. ¡Hala, estas qué bonitas! ¡Ay, un char! ¡Mira! ¡Qué bonito! ¡Pues a más cookie! Venga, luego voy a retirarlo un poco y vamos a abrir el segundo paquete. Vamos a ver qué hay aquí, porque de verdad esto sí que es sorpresa. Bueno, lo abro, lo saco y os lo enseño mejor, ¿no creéis? A ver. ¡Hala! Otro paquetito precioso. Y papelitos. ¡Hola, qué bonito! La cápsula, qué bonita. Mira, no la tengo tampoco. La cápsula Geometric Mocha. ¡Qué chulo! ¡Qué bonito! Y aquí... la tinta negra. Y bueno, ahora vamos. Espera, vamos a abrir los papeles. Toma. Uy, perdona, gatito, perdona, no te quiero asustar. Y esto creo que es algo hecho por ella, que lo voy a dejar para el final. Ay, qué emocionante. Vale, esta es la tinta negra que faltaba con las otras. O sea, son los note cards de Saint-Tropez.
qué bonitas. Es que los papeles de prima son tan bonitos. Fíjate, qué chulo. Esto es un mini álbum, ¿eh? Y la colección de papeles aquí para un álbum de veranito, chulo, chulo. Pa' mí. Un álbum de verano pa' mí, no pa' hacérselo a nadie. ¡Pa' mí! Anda, y el Here and There. Esta colección la estuve yo echando un ojo un día que estaba buscando papeles de viajes. Y es muy, muy chula. Me gustan. Gracias. Y aquí tenemos cápsula. Ay, a ver. Los adornos de cápsula. Qué chulos que son. Y esta es la colección. Que vienen así, sueltas. Qué chulas, qué chulas. 26 hojas con foil. Y 48 piezas en total. A ver, ¿cómo son? Son papeles finitos, pero chulos. Esto pegado sobre papel craft. Genial. ¡Anda! ¡Anda, anda, anda! También tienen papel vegetal. ¡Qué chulo! ¡Qué chulo, Mayochi! ¡Qué chulo! Y troquelados. ¡Anda, mira! ¡Qué pasada! ¡Me encanta! Me parece una pasada este kit. Vamos a guardarlo. Y ahora a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Espero que todo te guste mucho. Ya te digo que sí. Siempre puedes contar. Espérate, a ver cómo se lee esto. Ah, espero que todo te guste mucho. Para lo que siempre puedes contar conmigo, para lo que quieras o algo así. A ver. ¡Ah! Estoy tan nerviosa que no soy capaz. Hola, úsame, soy un regalo para lo que quieras. Ah, vale. Espero que todo te guste mucho. Siempre puedes contar con los amigos. Ah, no, los... ¡Ah! Esto tengo que parar. Suena cascabel. A ver si consigo... Sí. Que no quiero romper nada. Es que si tiro, me lo voy a cargar. Así que lo abriremos así. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, oh, qué de cosas! ¡Un bastidor! ¡Sí, sí, sí! Nunca había visto un bastidor. A ver... ¡Hola! ¡Hola! ¿De dónde sacas el tiempo con lo atareada que estás, mujer? ¡Hola! Mira, o sea, todo esto cuelga de aquí arriba. Y esto es una cartita solo para mí. Me imagino, vamos. Dios mío, estoy tan nerviosa. Es que no te lo puedes imaginar y no os lo podéis imaginar los nervios que tengo. Ah, mira, la famosa... Anda, anda, anda. No os lo podéis imaginar. ¡Ay! ¿Y esto se despegará? La estoy poniendo muy nerviosa, ¿eh? Pero muy nerviosa. Sí, porque estos son regalitos. Tendré que quitar... A ver, a ver... ¡Oh, socorro! ¡No sé abrirlo! ¡Estoy aterrada! ¡Dejadme estudiarlo un segundo! ¡Buah! ¡Mi gato ya le ha gustado! ¡Mírale, mírale! ¡Coli! ¡Mira qué guay! ¡Pero es para mí! ¡Es para mí! ¡No es para ti! ¡Es para mí! Claro, estaba pensando que esto, claro, esto es un bastidor. Tiras así, ¿no? Supongo. Y se abre. Claro, si es que
¡Qué garrula soy, por favor! ¡Qué garrula! Y ahora ya, pues, ¡hola! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, qué guay! ¡Soy polvo mágico de estrellas! ¡Oh! ¡Hala! ¡Mi cachis gato! ¡No veis nada con el gato! ¡Hala! ¡Hala! ¡Por favor! ¡Qué paciencia tienes, mujer! ¡Qué paciencia para hacer estos paquetitos! ¡Washi tape! ¡Hala, qué bonito! ¡Ay, un mini pino! ¡Corazoncitos! ¡Se cree en la magia! ¡Hala, qué bonito! ¡Hala! ¡Ay! ¡Estoy sin palabras! ¡Le tenía que haber hecho una foto! Bueno, lo voy a poner así porque quiero hacerle una foto. Porque esto me parece una pasada. Una pasada. Una verdadera pasada. Entonces, entiendo que el bastidor es para decorar. Ay, una pasada, una verdadera pasada. Espera, voy a intentar recomponerlo para hacerle la foto. ¡Quita, Coli! Bueno, voy a dejar así para la foto, así. En plan... Ah. Y vamos a leer la cartita, ¿vale? Tengo aquí una etiqueta de Feliz Navidad preciosísima. Digo yo que será una cartita. ¡Pero qué sobre más bonito! Mira, vamos a quitar con cuidado todos los washi tapes. A mi gato le están encantando. Me está mirando en la mesa, ya se ha subido. Me está mirando con una cara. ¿Qué hay aquí? La leche, se me ha caído la palabra al suelo. A ver, magia, no, sí, magia, magia, sí, había cartita. Oh, os la puedo leer, dice Patricia, hace tanto que no escribo una carta y ¿sabes qué? Me encanta estrenarme contigo. Espero que sea el comienzo de una bonita amistad. Espero disfrutes mucho con los regalitos. Quiere como nunca siempre, Mayochi. ¡Jo, Mayochi, qué letra más bonita tienes! Lo tienes todo bonito. Y unas etiquetitas. ¡Qué bonito! ¡Ay, que no quiero que se me rompa nada! Pues nada. Hasta aquí el vídeo dándoos envidia por hoy. Voy a organizar todo, voy a hacer fotos a esto que se lo quiero enseñar a mi hermana para que alucine. Y Mayochi, espero conocerte muy pronto. A ver si coincidimos en la feria de Scrap Plus en marzo, que es la primera vez que voy a ir y me haría un mogollón de ilusión poder quedar contigo. Venga, besucos cucos y especialmente para Mayochi. Adiós.